יה יה בוי משיח יה בוי להתקנה תהוי לה מתהוי למקולו משיח יה בוי משיח יה בוי להתקנה תהוי לה מתהוי למקולו

Oh, y y que net, Mashiach vendrá para rectificar el mundo entero, ¿Sí? ayudará a nosotros a rectificar. La penusa le explica sobre cómo el Mashiach va a ayudar a cada uno de nosotros, rectificar cada paso, cada cosa que hagamos. de en esta semana, que es la semana, la última semana de Shavuot, para el día 43 del Omer, vamos a hablar sobre este concepto y vamos a cantar, entre más pueda, las canciones diferentes, canciones que tienen que ver con el Mashiach, que pueda venir pronto en estos días. Dice así, Rabinatan, continuando con Licutea hot tercer tomo de Oraheim, las leyes pirata omer, donde estamos hablando sobre el concepto de Chuba, ayer hablamos sobre la importancia de la persona trabajar para él mismo, rectificar y arreglar el reguero que hizo, la, el desorden que hizo. Cada persona... Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de rectificar aquella cosa. si nos falta algo con mucho gusto ayer nos va a ayudar a través de consejos Tzaddik. no estamos solos para nada estamos solos, pero el labor de rectificar principalmente cae sobre nosotros lo que nosotros no podamos hacer el 90% que no lograste hacer y hiciste tu esfuerzo para ciertas cosas etcétera. No pudiste rectificar los árboles, no pudiste rectificar eh, 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 las aguas, etcétera, diferentes cosas del mundo. Eso con la llegada de Moshiach se va a rectificar po poco a poco a través de su consejo. Dice Rabinatan aquí, eh, hablando sobre el concepto de chuvá, shesham Tahrit, y atikun Ahí está. La rectificación principal en el aspecto de espera, la Sfira esperar. Y si te shuvah, la primera semana, como explicamos, el primer Shabbat, espera el último Shabbat. Shubá sobre Shubá, Veginat Keter, Veginat Taklita y Girita, En El aspecto de Keter, estamos buscando esa corona. ¿Cuál corona? La corona de Marhut, la corona del Mashiach, poner, colocar esa corona. Y también tiene que ver con el aspecto de lo máximo en la comprensión del creador es saber que no sabemos nada. No sabemos nada. Entre más crees que sabes, más te das cuenta que no sabes nada. Y esto corresponde a los dos Shabbat que nuestros sabios dijeron. En Masech Shabbat, eh, la, la página 118, donde ahí dice: Si el pueblo de Israel solo guardara dos Shabbat seguidos, e inmediatamente serían redimidos. ¿Por qué dicen estos sabes esto? Para nuestro contexto, rabinatán dice: Que ha que ulatalu porque la redención tuya y mía y del mundo entero, apréndense una sola, si, si van a acordarse una sola cosa en este shiur de hoy, esta línea, la chuva tuya y mía, mi amigo, mi amiga, depende de una sola cosa, chuva, la chuva, el arrepentimiento tuyo. Que Moche como está escrito en Isaías 59, el versículo 20, dice: Y vendrá el Redentor a Sion y aquellos que se aparten del mal. Sigan leyendo ahí el paso para que vean. Ushlemuta Chuvah, Ariedeve Ginash shabatim. Y la perfección de la Teshuvah es a través de dos Shabbat, como hemos explicado. Hayay, ¿no? Shiva, al-Shuvah, y otro Teshuvah, porque dijimos que la palabra Teshuvah, la raíz es Shin, Bet, Tav, la misma de Shabbat. Zeb, Mezukak, time? y esto tiene que ver con. Eh, con el. Uh, ¿Qué es lo que dice esto? Uh, un, un, un pasuk en Teilim, el 12, el versículo 6, dice que fue forjado siete veces. Sheba, Pa'amim, Sheba. O sea, siete veces. Eh, en Shvatayim quiere decir siete veces siete. Okay, no, no quiere decir siete veces, literalmente. Y esto es. El Shabbat y un Shabbat más grandes, He, no? Es decir, chosim chuva al chuba, Shabbat y chuba Es decir, una persona hace un chuba un y otro chuba y otro chuba y sigue haciendo chuba al chuba hasta que haga siete shabat ¿así? Que Moa Shabbatari Shon shei li Shabbat Yamim, como el primer Shabbat que fue de siete días, como hemos explicado, desde Tachlit Hazikukasiruf. Y esto es la combinación final que esto, esto corresponde a Chuba. Ya habíamos hablado sobre este concepto, de la, la, la importancia de un Chuba sobre otro Chuba. Y cómo ahora yo puedo hacer Chuba. No, que muy lindo. ¿Cómo yo ahora puedo hacer Chuba? la Juan explica algo. Tenemos Aran 6. El proceso de chubá requiere que una persona sea un experto, experto en que Baki, verazó Baki Bisho, experto en subir y en experto en regresar. Cuando las cosas van bien, cuando todo está a color flores, es muy fácil estar alegre. Cuando hay dinero en el banco, cuando hay salud, cuando hay shalom bay. Cuando los niños se están portando bien, cuando todo va bien, ah, estás viviendo en un paraíso. Pero cuando el esposo quizás te falte respeto, o cuando la esposa quizás te alzó la voz, o el jefe te dijo algo, o hay un problema en el médico. O hay una factura que hay que pagar, o los niños llegaron con una nota del maestro, etcétera, etcétera. Ahora comienza la bajada. Y habíamos hablado que al principio, para poder salir de mi train ayer nos tuvo que sacar o sea, un despertamiento de arriba. Es, es, o sea, ayer nos tocó, nos tomó de la mano, como explicamos al principio, nos tomó de la mano como un niño que quiere caminar. Y el padre lo toma de la mano. Y ese niño comienza a hablar, a hablar no, perdón, a, a caminar. Y el niño ahora todo, ah, ah, con mi padre a mi lado, a mi lado. Muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando el padre te suelta la mano? Hashem, ¿dónde estás? ¿Por qué me acertaste la mano? ¿Por qué me, me sentí tan inspirado? Y ahora he caído espiritualmente. Rabbeinus al dice: No es una caída. Es que Hashem ya nos está ayudando desde arriba. Él quiere que tú te, no te puedes despertar desde arriba. Eso es temporal. Él quiere que tú desarrolles los músculos para caminar. Tú tienes que ser un experto en jalajá, en andar. Ahí tiene un doble sentido. Jalajá es la ley judía y también, literalmente, significa la ley judía y también significa el caminar. Y uno tiene que ser experto en esto. O sea, es eh, estudiar las leyes que te corresponden. Si eres judío, tienes que estudiar leyes de Shabbat, leyes de yontor, eh, leyes de cómo comportarte como un judío, de, leyes de los rezos. Tantas veces vemos, ah, en el rezo, ahora me toca así, llegué un poquito tarde, ¿qué estoy permitido hacer? ¿Qué estoy permitido brincar? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde debo hacer? Están en el medio de la mirada, ¿acaso puedo? yo no he terminado, puedo responder amén? ¿No puedo responder amén? Se me olvidó, hay tantas cosas que una persona tiene que saber. Que si no repasa esto, entonces está perdido. Entonces también hay noáidas que quieren aprender estas cosas que no les corresponden y están entretenidos cumpliendo estas cosas sin ningún proceso oficial de conversión. Quieren saber y celebrar el Shabbat, quieren estudiar Zohar, no te corresponde, estás entreteniendo tu tiempo en lo que deberías ser experto, tú deberías ser experto en esta área y no lo eres. ¿Por qué? Porque estás buscando las cosas de los demás entonces el jara, ya hemos explicado no es necio mi abuelo siempre dice que el diablo sabe más por diablo por viejo que por diablo imagínense el jara, dice nuestros sabios nace una persona y el Jara lo bienvenido a este mundo mi amigo aquí te vamos a llevar por tremendo paseo vamos a dar un tour y yo voy a ser tu guía. Ven conmigo que yo te voy a guiar. La persona no recibe su Yetzel todo hasta la edad de barbie Imagínense. Entonces, por eso es que le dicen Melech, azah, melech silu Zaken Sakien Melech Zaken Uxil. Un, un, uh, un rey viejo y tonto, necio. Pero no es necio. Es muy astuto. Y no nos va a tentar con comer camarones. La persona no. Yo dejé de comer camarones hace 25 años, que voy ahora a tentarme con camarones, con carne de cerdo, una hamburguesa con queso. Eso no me tienta. Yo no me voy a caer por eso. Pero si te tienta en estudiar algo que no te corresponde, si te tienta con el orgullo, ¿no? hay personas que quieren, como dicen en esta lección, cabo de lo que quieren. quieren Honor de hombres, entonces exigen, yo soy el líder de esta comunidad, yo debería ser respetado. No, mi amigo, tienes que ganarte. Un líder se gana el respeto de las demás. No lo demanda, te lo ganas. Si alguien te está obligando a respetarlo, una, una cosa es el padre, ¿no? Pero está exigiendo que te respeten. Tienes problemas con tu orgullo, mi hermano. Tienes problemas con tu orgullo. Hay tantas cosas que necesitamos rectificar, tantas cosas que allí nos ayude a rectificar y a juzgar a los demás favorablemente, a ser justo y no inventar nuestras propias leyes, nuestro propio razonamiento, lo que yo pienso, lo que yo entiendo. cuál es la jalajal, no sabes, pregunta. No trates de ser orgulloso y hacer las cosas tú. Ahí es donde hay el problema, que la persona no es experta en ciertas cosas y determina. ¿Cuántas veces a mí no me he preguntado? ¿Cuántas veces a mí me he preguntado? Y el hombre, cuando va a la Migbe, ¿cuál es la Baraja que debería recitar? ¿Quién te dijo que hay que recitar verajá? Esa verajá es para las mujeres. Los hombres no tienen mitzvah de ir a la, a la Migbe. Si quieres ir a la Migbe, muy bien. Pero no es una mitzvah a ciertos tiempos donde es una mitzvah. Y aún así no recitas verajá. No se recita verajá. El, el hombre no recita verajá para ir a la Migbe. ¿No? Algo que uno debería saber. Si fuiste una de las personas que me preguntó, no lo estoy diciendo por ti, Yo lo digo porque literalmente he recibido en los últimos tres meses como 50 correos o mensajes de cuál es la veraja de un hombre para ir a la ¿De dónde sale que hay que un hombre recitar veraja para ir a la No entiendo. Todo. Hashem es tan bueno con nosotros que nos da el privilegio de poder comenzar esta séptima semana. Ya estamos en el segundo etapa de chuba Vamos a aprovecharlo a lo máximo estos días que quedan. Y podamos ver la salvación, porque dijimos que la salvación de cada persona personalmente comunitariamente, a nivel país del país, a nivel del continente, a nivel del mundo, a nivel del universo entero. de toda la creación, depende de una sola cosa. chuva haz tu parte, yo haré la mía, el vecino hará la de él, y todos podremos traer este Mashiach y que este sea revelado pronto en nuestros días y podamos ver la reconstrucción del Betamikdash recibir el ticún en verdad y poder celebrar el wot junto con masías y que no y todo lo que te digo, amén Kenia, Mashiach, ya voy. Mashiach, ya voy. Lenta, que son masías y yo y masías y le da que la meta hoy el anculo masías vendrá Allí vendrá para rectificar el mundo entero. Y allí mismo construirá su casa. Para posar su china, su santa china ahí en ese lugar, que Hashem nos podamos ver con nuestros propios ojos, ¿alguna vez han pensado lo que va a pasar cuando llegue el Moshiach, cuando, cuando ya comience la era la era mesiánica? ¿no? La verdadera era mesiánica, no la, la falsa era mesiánica de los grupos mesiánicos. La era mesiánica es verdad. Yo ¿no? a veces pienso sobre eso, ¿no? Ahí tengo mucho de qué hablar sobre eso, pero será tan hermoso poder ver a Moshe Rabbeinu todos los profetas. Para mí yo quisiera ver a dos personas. Las primeras dos personas que quisiera ver. Bueno, hay varias, pero las primeras dos personas que quisiera ver es a Moshera Reynolds, a a Rabinachman. y Rabinathan, Rabinatan para mí fue mi héroe. No me identifico tanto con Rabinatan. ¿no? Pero, wow, tantas cosas. ¿no? Y después hay muchas más personas familiares, antepasados. Pero qué lindo será ¿no? el poder escuchar, dicen nuestros sabios, que el escuchar, solamente escuchar el cántico de los, de los Levín, ya la persona se archuga. Imagínense el nivel de canto que tenía. ¿No? Por eso es que cantamos, tratamos de despertar a la persona para un anhelo al Creador, amar al Creador. Y así podamos ver esto pronto. ¿no? Quisiera hablar un poquito más, pero estoy corto de tiempo. Que tengan excelente semana, ya. aprovechen esta última semana antes de Shabuot para sacarle el provecho al máximo. Shabuot.